pues ahora abrimos ya la sección que venimos a llamar Emprendedores por el Mundo habitualmente, aunque yo creo que la empresa que hoy nos acompaña, el ejemplo que hoy les vamos a presentar, hace verdadero honor, verdadera gala a esto que llamamos Emprendedores por el Mundo. Jesús Peláez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz, encantado de estar aquí con vosotros. Jesús Peláez es director general y fundador de Olmedo Orígenes. Bueno, y decía yo esto porque una cosa es llevar el negocio fuera, exportar, pero lo suyo tiene doble valor, porque es exportar algo muy nacional. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Presénteme antes su compañía. Olmedo Orígenes la fundamos en el año 2007, mi socio Manuel Medina y yo, en base a la experiencia que teníamos en los mercados internacionales y sobre todo de la experiencia en el mundo agroalimentario español. Entonces decidimos crear una marca que englobara los mejores productos de España. En España tenemos lo mejor. Es decir, soy un apasionado de la alimentación española y realmente la variedad es tan enorme que veíamos muchas veces que la dificultad de los importadores era encontrar esa variedad. Solamente se podía comprar queso o jamón, pero la variedad era tan grande que decidimos crear una única marca y dentro de eso englobar la mayoría de los productos españoles. ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de colocar estos productos españoles en el extranjero? Pues ninguna. Y cuando digo ninguna, la calidad de los productos españoles, especialmente los productos que nosotros tratamos con productores muy pequeños, productores que solamente lo que hacen es poner mis etiquetas en sus productos, nosotros no manipulamos nada. Esto hace que el producto siempre salga de origen. Estos son artesanos de verdad. Imagínate este queso que he traído, ¿no? Esto, la señora María que se levanta a las 3 de la mañana en Villalba, Lugo, que tiene sus vacas, que las ordeñan, que pasterizan a la antigua usanza, como se hacía antes. Esos son productos auténticamente con sabor. Y eso nos gusta a todos, a todo el mundo, al chino, al japonés, al alemán, al inglés, nos gusta. El problema es que muchas veces no hemos sabido vender estos productos fuera de España. Ahí quería yo llegar, porque efectivamente, en el momento, yo creo que eso no le cabe duda a nadie, en el momento en que una persona esté donde esté, en cualquier lugar del mundo, pruebe efectivamente este mismo queso tetilla que tenemos aquí en la mesa o cualquier otro de nuestros productos, en fin, usted ya no hace falta que le hable más de nada porque lo va a querer. Exactamente. Pero tiene que llegar a conocerlo. Exacto, esta es la dificultad que tenemos y esto es lo que intentamos en Olmedo Orígenes, es promover estos productos desde la marca España y desde dándole un valor añadido de que nosotros somos producto de España. Es fundamental el transmitir la calidad de estos productos. Yo digo que en España tenemos las mejores dehesas, los mejores cochinos, las mejores bellotas, las mejores fábricas y las mejores secaderos para producir los mejores jamones del mundo y vestirlos muy mal. Y los demás, pues tienen a lo mejor no tan buenos cerdos, ni tan buenas dehesas, ni tan buenas bellotas, pero los visten de Cartier. Y entonces, la transmisión de la calidad, lo que se transmite, obviamente es inferior en el caso de los españoles. Pero no podemos poner. Claro, pero pone usted el ejemplo del jamón. Pero es que ese mismo ejemplo. En todo. Lo podemos poner con en el todo. Vino. Pero por supuesto. Lo podemos poner con el aceite, lo podemos poner con el arroz, lo pero podemos poner con los quesos. Por supuesto. Y sin embargo, si hablamos cuáles son los mejores quesos del mundo, o si le preguntamos a un no español, sí, dirá Suiza o Francia, vinos, Francia, aceites, Italia, pero bueno. Pero fíjese, Beatriz, lo que acaba de decir usted, si preguntamos a alguien, hablamos de ¿cuáles son los mejores quesos? Francia, o ¿cuál es el mejor, la mejor pasta? Pues Italia. Sí, pero nos quedamos ahí, en los quesos de Italia, de Francia o en la pasta de Italia. Es que en España tenemos de todo. Es que en España tenemos de todo. Dice, no importa en qué comunidad autónoma caigas, dice, donde la variedad es infinita, porque tenemos terreno, tenemos sol, tenemos calor, tenemos unas condiciones espectaculares. Y lo que no hemos tenido nuestro tradicionalmente, es decir, todos nuestros productos tradicionales, pues hay algunos hemos importado el concepto. Por ejemplo, en España se hace hoy el mejor foie gras del mundo. No es Francia, es decir, los cavas catalanas, que son extraordinarias. Hemos sabido también este intercambio de cultural que se produce en el Mediterráneo de tantos siglos, ¿no? Y tantos años. Esto hace que estos cambios, bueno, pues que el Mediterráneo sea un mundo gastronómico extraordinario. Pero lo que es importante también es que nosotros hemos sabido
utilizar esas tradiciones y hemos sabido también aceptar lo que venía de fuera para mejorarlo. Usted en su negocio, pero bueno, en general, todos los españoles, ¿cuántas gracias le deberíamos dar en esta tarea de difusión del producto español a los grandes cocineros, que son los que han abierto los ojos un poquito al mundo sobre la gastronomía española, pero claro, la gastronomía hecha con el producto español? Indudablemente, pues todas las del mundo, lo que ha hecho Fran Adrià o Pedro Subijana o Martín Berasategui o Santi Santamaría o todos los grandes cocineros, bueno, y no solamente estos, ¿no? Paco Roncero, es decir, todos ellos y se han abierto el camino para que nosotros podamos ir detrás, los exportadores podamos ir detrás y podamos ofrecer precisamente eso que ellos vienen pregonando hace muchísimos años, que en España tenemos la mejor gastronomía del mundo. Miremos a estos productos. Póngame algún ejemplo de, bueno, algún producto y en qué lugares del mundo tiene mejor aceptación. Mire, esto es una pequeña colección de los productos que hacemos, todo con nuestras marcas, con la marca Olmeda Orígenes, que además el nombre viene por Olmeda, que es un pueblecito que es Olmeda de las Fuentes, que está en Alcarria madrileña, y los orígenes de los pueblos, ¿no? Siempre hemos querido huir de las palabras gourmet y delicatessen. Es de pueblo, somos de pueblo, y es del pueblo para el mundo, que es donde están auténticamente los sabores. Fíjate qué olor está desprendiendo, qué aroma está desprendiendo este San Simón de Acosta, ¿no? Si abriéramos la sobrasada de Mallorca. Pues eso es lo que hemos intentado, esa es nuestra filosofía. Tenemos un pimentón, por supuesto, de la Vera, sal de San Fernando de Cádiz, recogido por las manos de un señor todos los veranos por las noches. Habría que ver las manos de ese señor. Vinagre, por supuesto, de Jerez, no Acheto de Módena, por favor, vinagre de Jerez. Aceites de oliva de Córdoba, el San Simón de Acosta, que viene de Villalba, de Lugo, ¿no? El arroz bomba, por supuesto, de Valencia, la magnífica sobrasada de Mallorca, las tortas de aceite de Sevilla, ¿no? Pero esta es una pequeña variedad de los productos que nosotros tenemos, que intentamos unir todos bajo un único concepto. Indudablemente, Beatriz, que yo que tal vez conozco, llevo en el mundo de la exportación 20 años, tal vez, y conozco a lo mejor pues 60 países, te puedo garantizar que no hay ningún país que amalgame la cantidad de productos maravillosos que tiene España. Efectivamente. ¿Dónde están presentes o dónde tienen mayor presencia? ¿Dónde tienen más facilidad para llevar todos nuestros productos? Obviamente en los mercados, primero los más cercanos, culturalmente, geográficamente, obviamente la cuenca mediterránea, vendemos en Italia, vendemos en Grecia, vendemos países con riesgo, en Grecia, en Francia, en Alemania, obviamente, pero también nos estamos especializando en países pues muy exóticos. Por ejemplo, vendemos muchísimo en todos los países árabes o los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Omán, en el Líbano, vendemos, bueno, en pues Turquía. Donde hay dinero y donde saben apreciar, bueno, las cosas. Bueno, y sobre todo donde creo que somos como una pequeña flecha que vamos entrando en nuestros mercados y vamos haciendo conocer estos productos para que después vengan otros, y además que vengan. Si lo importante es que somos presentes todos los españoles y que desplacemos a aquellos que van diciendo que tienen grandes productos. Que tienen sus mejores productos. Exactamente. Lo tenemos que dejar aquí, Jesús Peláez, fundador de Olmeda Orígenes. Muchísimas gracias por haber estado usted hoy aquí presentándonos estos productos maravillosos. Muchísimas gracias. Encantado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.